Okay, muy bien. Good evening. Can you hear me? Yes. No. Guys, can you hear me? Yes. Yes. Okay, my apologies because, well, I was having some problems with my computer. I guess I had to update soon because there is a new update, and that's the reason why I couldn't log in with the other device. But okay, bring another one. So, and I'm here. Guys, we're going to start right now. First of all, what I want you to do, well, the first activity that we're going to be working on, it's related to the podcast. I don't know if you remember that yesterday I said that if you haven't listened the audio yet, you can listen in yesterday or today in the morning, and you can practice your English vocabulary here in this video conference. I don't know if any one of you, the ones that haven't participated yet, wants to participate now. No one? Okay, good, don't worry. We are going to move to the next part. Just let me show my screen. Guys, by the way, how are you today? You're good? Yes, teacher. Yes, okay. Let's see. Yes, let me show this board. Okay, here you have. Just started working in the section number two. And okay. And we're discussing about the uses of imperatives and infinitives. Yesterday we saw an activity that was related to this. So we create some phrases using imperatives and infinitive, using imperatives and infinitive verbs. Okay. And remember that all those phrases were just for giving suggestions and also explain about what an imperative is. Let me just take a look at this chat because I'm seeing that some of you are joining right now. You see? You're just sending yes. Un segundo. Solo vimos ahorita conectados, ¿cuántos? 7, ¿verdad? En este momento, déjenme solo, 12, 11. 11 ahorita. Bueno, un segundo, es que estoy verificando que algunos están enviando mensajes que no se pueden conectar. Que tienen que, les muestra que tienen que registrarse en la aplicación. Oh, ya le contestaron por ahí. Creo que estoy recibiendo los mensajes un poco atrasados. Un segundo, chicos. Quiero contestar. Okay, so we're into yesterday, well, we left an activity, well, I left an activity about this,
Well, and I think we solved it yesterday, because it was about the phrases, right? So today we're going to be discussing about this lesson objective. Just take a look of this part, because this is for an activity. It says, in this class, you will read an article about technology in the future, develop skills in identifying paragraph topics and reading for a specific information. I want you to take a look about two techniques that we use in English in order to read information. Do you remember, or have you ever listened about skimming and scanning? These are two techniques for reading. Have you ever listened about that? Have you ever listened about that? No, yes. Not teacher. No, okay. Okay, so we're going to discuss about this today. Just one moment. Okay, just we're going to take a look of this part, because as I said before, skimming and scanning are two techniques about reading. When we're going to look for any specific information, and when we're going to look for in this case, meanings or dates or topics in a paragraph, we can use these two techniques. In the case of skimming is a technique in order to save time, because we are not going to read the whole information. If we want to get an idea about what a paragraph is, or what is the information that we're going to find in any text and any paragraph, we can use the technique skimming. Skimming is reading fast, okay? As fast as you can, in order to get the idea about what we're talking about. In case of scanning, scanning is another technique for reading that we use in order to identify a specific information in paragraph, okay? So in this case, for instance, if someone is asking you about a specific date, so we can use the technique scanning in order to look just for the date structures that we're going to find in a paragraph and relate the question that someone is asking to us with the information that we're going to find in the text. Cuando nosotros hablamos de estas dos técnicas en inglés, estas son muy útiles a la hora querer obtener una idea, querer obtener una pieza de información dentro de un texto, dentro de un libro, porque nos facilitan el hecho de poder identificar de una forma más rápida esa información. El skimming, nosotros lo utilizamos para, o se utiliza con el propósito de obtener ideas de párrafos, textos, y pues artículos en general, en la forma en que nosotros leemos rápido. Nosotros no estamos, cuando utilizamos este tipo de técnica, no estamos leyendo completamente el contenido, ya sea de un libro, un texto, un artículo, ¿sí? Nosotros estamos leyendo palabras o keywords que nos van a dar a nosotros una idea sobre qué trata el texto en sí. Por ejemplo, si es un texto relacionado sobre tecnología, si es un texto relacionado sobre ciencia, sobre matemática,
Y así diferentes ideas que nosotros podemos tomar de ellos. Ahora, esto es for skimming. Skimming lo vamos a enfocar en esta frase. Reading fast. ¿Okay? Leer rápido. ¿Sí? Esa va a ser una definición bien exacta el skimming. Leer rápido. ¿Sí? Y pasemos a la otra parte, la otra técnica, que es el scanning. El scanning es algo muy diferente, porque aquí nosotros no tenemos que echarle un vistazo a todo el texto o todo el libro en sí. Nosotros vamos a ir a ese contenido que vamos a leer, a buscar información bien específica sobre pues algo que se nos esté solicitando. Por ejemplo, si yo les pido la fecha la fecha de nacimiento, perdón, de X personaje. Si yo utilizo la técnica del scanning, yo voy a empezar a buscar en el texto, sin leer todo el contenido, voy a empezar a buscar en el texto cuáles son algunas estructuras de fechas que tenemos ahí, que son bien, bien, bien específicas, ¿verdad? Que es mes, año, perdón, mes, día, año, en inglés, mes, día, año. Entonces empiezo yo a buscar dónde se encuentra un mes, un día, un año que yo pueda relacionar con lo que se me está solicitando. Ahora, una vez identifico, digamos, X fecha, entonces tengo que leer ya sea hacia adelante o hacia atrás para ver si ese dato que yo tengo ahí coincide con lo que se me está solicitando. Si no es así, entonces paso al siguiente, ¿sí? Y voy a buscar otra fecha. Regreso un poquito atrás, un poco adelante, veo que no coincide, entonces paso al siguiente, ¿sí? Eso es el scanning. El scanning es buscar información bien precisa. Si yo les digo, por ejemplo, identifiquen dónde se encuentra la palabra X, ustedes van a empezar a buscar en el texto sin leerlo, ¿sí? No es necesario, cuando nosotros aplicamos esta técnica del scanning, no es necesario saber sobre qué trata ese texto, porque no es el contenido del texto que nosotros estamos tratando de buscar. Nosotros estamos tratando de buscar detalles bien específicos que se nos están solicitando, ya sea el nombre de una persona, ya sea el nombre de una ciudad, ya sea fechas, ya sean palabras, ya sean eventos que se mencionen en el texto, en el párrafo, libro, etcétera, ¿verdad? Esa va a ser la segunda técnica, scanning, búsqueda de información específica, ¿ok? Search we're gonna say look for information. We're going to define that scanning like look for information, for specific information, ¿ok? ¿Sí va quedando claro en qué consiste scanning y en qué consiste skimming? ¿Sí? ¿No? ¿La? ¿Alguien? ¿Se me escucha? Ah, vaya, sí me dicen por aquí. ¿Podría explicar el skimming? Sí, por supuesto. La parte del skimming, ok. El skimming es leer un texto rápido, ¿sí? Es obtener del texto una idea específica sobre lo que trata ese texto. El skimming sí se enfoca en el contenido del texto, porque nosotros probablemente vamos a buscar ideas principales, nosotros vamos a buscar, por ejemplo, el tema del texto. Vamos a buscar definiciones podemos hacer también con el skimming un pequeño resumen sobre qué trata X texto, documento, libro, etcétera, ¿verdad? Skimming, leer lo más rápido posible para comprender el texto. Scanning, buscar información específica que se solicita, ¿sí? Sin
comprender el texto. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender con eso? Sí, bueno, excelente. Vamos a hacer un par de prácticas ahorita acerca del skimming y el scanning. Veamos. Déjenme buscar algo por aquí. Ah, bueno, y olvidé mencionar esto, miren. Algo importante acerca de estas dos técnicas. El skimming y el scanning son dos técnicas pues, para buscar información, pero esto nosotros lo utilizamos como para facilitar tareas de búsqueda, ¿sí? No se recomienda si usted quiere estudiar sobre un tema específico, por ejemplo, poniendo temas así. Por ejemplo, si usted quiere estudiar acerca de finanzas, no vamos a aplicar la técnica del skimming y el scanning porque nuestro objetivo es comprender qué es lo que el autor nos está transmitiendo en X documento, X libro, qué sé yo, ¿sí? La idea es comprender sobre qué nos habla. En este caso, si nosotros utilizamos el skimming y el scanning, entonces no vamos a comprender completamente sobre el mensaje que nos quiere transmitir el autor, ¿sí? Así que este tipo de técnicas únicamente es o se aplican para actividades en las cuales no, es necesario obtener información bien específica, ¿sí? No para comprender, como les digo, un texto en sí. Veamos, les quiero colocar a usted, bueno, veamos primero el ejercicio que tenemos por aquí. Aquí tenemos un pequeño reading y tenemos por aquí 8 preguntas. Vaya, vamos a leer el texto y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Luego les voy a compartir otro ejercicio en el que vamos a poner en práctica y vamos a hacer la diferencia entre el skimming y el scanning. Vamos a leer este texto. Necesito voluntarios para poder, para que lean, perdón, este texto. Comencemos con ¿quién? ¿Quién se ofrece voluntario? Alicia. Bien. Ok. El primer párrafo. Sí, primer párrafo, perdón. People used to know more or less how their children would like. Now, things are changing so quickly that we don't even know what our own lives will be like in a few years. What follows is how experts see the future. Mm-hmm. Okay, good. ¿Otro voluntario? ¿Voluntarios? A ver, ¿no hay más voluntarios? Mi teacher. Ok, Miguel. Lea el primer párrafo y el segundo párrafo. Perdón, segundo y tercer párrafo en este caso. Hola. ¿Quién se ofreció? No. No lo volví a escuchar. Escucha. Miguel, fíjese que se le escucha una interferencia. Escucha como... como música al fondo y no se le comprende qué es lo que dice. Va, de acuerdo, Carla. Miquel levantó la mano por ahí. Ok. You're daydreaming behind the wheels of your car, but that's okay. You have it on automatic pilot. And with its high-tech computers, your car knows how to get you home safely. You
you had for the kitchen when you get home. You order grocery by computer an hour ago, and they give you pay for them before they arrived. The money was automatically deducted from your bank account. Nobody uses. Nobody uses cash anymore. Cash anymore. Okay, good. Someone else? Alicia. Okay, go ahead. Okay. The next. What's for yes. lunch? In the old days, you used to stop off to get a hamburger or pizza. Now, use your diagnostic machine to find out which foods your body needs. Your food preparation machine makes you a salad. After lunch, you go down the hall to your home office. Here, you have everything you need to do your work. You never have to commute. How do you say this word? Have to commute? Commute to work anymore. Okay, good. Finish or? You can continue with the next one. Okay. Your information screen says that you received a message from a co-worker in Brazil. You set your computer to translate Portuguese into English. Your co-worker's face appears on the screen and the translation appears at the bottom. You finish working and go back to your living room. You turn on the television and look through the list of new movies. It's like having a video store in your home. How about a classic tonight? Maybe Back to the Future? Okay, thank you so much for reading those paragraphs, okay? So after reading this paragraph, we're going to complete this activity. Just take a look the information that we're going to see here. It says, you need to pay attention while driving. Is it true or false? True. True. Okay. How do we know that? False. Mm-hmm. False. No, how do we know that? You said it is false, okay? But how do we know that? Where do you find that information? The text says you have in the second paragraph, says second you have it on automatic pilot. Mm-hmm. Okay. Okay, good. Number two, you pay for your groceries when they arrive. False. Okay, let's see. We're going to review that information later, okay? We're gonna see if this is true or false in the first one or the second one, okay? Number three, people don't use cash anymore. Is it true or false? True. You usually buy hamburger or pizza for lunch, true or false? False. Okay. You need to go to the office every day. True or false? False. Okay, number six. You and your coworkers have to speak the same language. True or false? False.
When you get a message, you can see the sender face. True or false? True. You have to go to a video store to rent movies. False. This is false. Okay. We want to check if all the answers that we have given here are correct. Okay, good. Yes, all the answers here are correct. Excellent. So we're going to beat, we're going to play with this. With these sticks. Okay. Let's take a look at this. Okay, there you have the text. And I'll be asking you some questions related to this. And you're going to tell me what kind of technique are we using here. Okay? Okay. Identify where, in which paragraph do we use the word salad? In the paragraph number four. And what kind of technique is this? Skimming or scanning? Scanning. Okay, we're looking for a specific information. Okay, let's take a look to the next one. Okay, next technique. Okay. In which paragraph it is mentioned the name of a movie? The last one. The last one, okay. What kind of technique is this? Skimming or scanning? Skimming? Scanning. It's scanning, okay. Yes, it is scanning because even though that I'm not mentioning what we're looking for, but we have, the idea here is to identify what is it mentioned in the name of the movie. So in this case, we're using a scanner because we are looking for a specific information. Okay, let's take another example here. Okay. Let me just think about this. Okay. According to the information, let me just think about this. Because let me just to structure the question here. Okay, according to the information in the paragraph here, is it safe to travel in an high-tech computer car? Yes, it's true. Yes, right? It's true. So what kind of technique is this? Skimming. It's skimming, right? Because in this case, we're going to read the text completely in order to identify if it is if it is true or false, okay? So that's how this works. Skimming, understanding, or trying to get the idea about a paragraph. Scanning, looking for a specific information. Just let me share to you a different exercise. Okay. Okay, give me just one moment because I have a lot of things here. Okay.
take a look of this. And before going to the exercise, I want you to show something because it is important to understand this for identifying the information here. Give me just one moment. Okay, here we have. Okay, here you have. Can you see my screen now? Not yet. Not yet. What about now? Is it? Yes. Yes, yes. Yeah. Okay, good, good. Excellent. Okay, just we're going to read this, these techniques. Okay, we have been discussing about scanning and skimming. But there are two other techniques that I haven't told you about. I haven't told anything about that, right? So just take a look of this here. We have the definition for each one. Scanning up, you know, is you try to find a particular piece of information. You read from the top to down of the text quickly to find the specific information you need to your answer. Skimming, you try to gather the most important information as quickly as possible. You read from the top to down of the text quickly and note important information, okay? So this is basically how scanning and skimming works. Now, just pay attention to these or other techniques. The intensive reading and extensive reading. In intensive reading, you try to find the details of any specific information. And here we have an example how this works. Example questions. What does intensive in line five mean? Okay, so if we're going to use the technique, this technique, intensive reading, we're going to identify what is that information. And also we are going to understand what is the function or how is working this in the paragraph, okay? Because we are going to look for the meaning of this word intensive in the paragraph. There is another technique that is extensive reading. In this one, you're going to try to find general information of a passage. And here we have an example of how this works. We have the question, what is the best title for this passage, okay? So in order to identify that, probably what we are going to do first is just read the two first sentences, okay? Or the last two sentences in order to identify the general information or the title or well, in this case, something specific that someone is requesting to us about the text, okay? Things like that. So, en la técnica de lectura intensiva, básicamente lo que nosotros hacemos es buscar ciertos detalles de una información específica que ya se nos está a nosotros brindando. Y tenemos aquí un ejemplo de este tipo de técnica. Cuando nosotros tenemos un intensive reading, se nos pregunta directamente que busquemos algo. Por ejemplo, alguien me puede decir, ¿qué significa la palabra intensive en la línea 5? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo ya tengo la pieza clave de la información. Ahora, si me están preguntando por un significado de una palabra, yo voy a ir y voy a revisar el contexto que existe dentro de esa palabra y cómo se está utilizando dentro del texto. Para ello, voy a leer parte, ¿sí? De ese contenido donde se encuentra la palabra para comprender un significado. Ahora, el extensive reading es algo un poco diferente. Aquí se nos está pidiendo información de algo, ¿sí?
Y tenemos un ejemplo del tipo de pregunta que se nos puede hacer aplicando el uso de la lectura extensiva. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a un estudiante, ¿cuál sería el mejor título para el pasaje? Tomando como referencia la pregunta que está ahí. ¿Cuál es el mejor título para este pasaje? ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, como estudiante, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, entonces, si me están pidiendo que identifique cuál sería el mejor texto, lo más fácil que... Esto es una forma en la que yo lo hago, ¿verdad? Pero lo más fácil es leo la primera línea, leo la primera oración, la segunda oración de un párrafo, leo las últimas dos oraciones del párrafo. ¿Por qué? Les explico por qué. En la primera línea, en la segunda línea o oración, si le queremos llamar, o sea, nosotros vamos a encontrar generalmente cómo un autor introduce un tema, ¿sí? Generalmente en esas dos líneas nos va a explicar sobre qué va a tratar el texto. Esto está establecido de esta manera. En las últimas dos líneas, nosotros vamos a encontrar la conclusión de lo que se ha venido desarrollando en el texto, ¿sí? Ahora, si yo tengo en las primeras dos oraciones sobre qué trata el texto, o sobre qué va a tratar el texto, y al final tengo en las últimas dos líneas las conclusiones, fácilmente yo le puedo dar un título a ese párrafo, ¿sí? O a X pasaje, porque tengo la información clave, pero eso es algo que me funciona a mí. Ahora, en el Extensive Reading, nosotros tenemos la libertad de hacer ya sea de esta manera o leer todo el párrafo para poder nosotros darle el mejor título a X texto, a X frase, perdón, párrafo o pasaje, ¿sí? No sé si me voy a entender. Yes. Sí. Bueno, excelente. Bien, porque ahorita vamos a poner en práctica estas técnicas. Las que me interesan bastante que nosotros estudiemos son las de scanning y skimming, porque son las que más se utilizan. Las de intensive reading y extensive reading solo son de conocimiento general, porque estas se utilizan bastante ya más en situaciones de aprendizaje un poco más académicos. Por ejemplo, cuando usted está estudiando alguna carrera en sí sobre X área, ¿sí? No vamos a mencionar áreas. X áreas, pues, le utilizan bastante lo que es el intensive y el extensive reading. O si va a estudiar textos académicos, pues usted puede utilizar el intensive y el extensive reading para comprender un poco mejor sobre la información que vamos a encontrar en el texto. Si es para contestar, digamos, exámenes, para contestar quizzes, la técnica del scanning y el skimming nos ahorra muchísimo tiempo, ¿sí? Porque no es necesario leer todo el texto. Incluso, bueno, no sé si alguien aquí se ha sometido a alguna prueba TOEFL. No. No, nunca nadie se ha sometido a la prueba TOEFL o al TOEIC. No. No, nadie. Vaya. La prueba TOEFL y la prueba TOEIC son exámenes para identificar el nivel de una persona en el idioma inglés, ¿sí? Ambos son enfocados pues, al idioma inglés. En el caso del TOEFL y el TOEIC, se aplica muchísimo la técnica del scanning y el skimming, porque nosotros estamos jugando con esos exámenes con el tiempo, ¿sí? Y no nos podemos dar el lujo de perder muchísimo tiempo leyendo un texto porque vamos a perder básicamente todo o gran parte de la de la de, de la
vamos a perder gran parte de nuestro tiempo leyendo un texto y no vamos a poder contestar las preguntas que ahí se plantean. ¿Sí? Digamos que si nosotros nos dedicamos a leer todo el texto, muy probablemente alcancemos a contestar un 50%. ¿Sí? Muchas veces información que no es necesaria o no es necesario leerlo para poder contestar una pregunta. Por ejemplo, y así bien básico, les pongo como referencia la pregunta número, perdón, la pregunta que encontramos en la técnica número 3, que dice, what does intensive in line 5 mean? ¿Qué significa la palabra intensive en la línea 5? ¿Sí? Son preguntas que aparecen en el TOEFL y en el TOEIC. ¿Será necesario leer un texto de 3 párrafos para comprender cuál es el significado de esa palabra en el texto? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Verdad que no? Es una pérdida de tiempo intentar leer todo el texto si lo que se nos está solicitando es algo totalmente diferente a comprender lo que ahí nos aparece. Si a mí me preguntan por el significado de la palabra intensive en la línea 5, pues simplemente me voy a ver el contexto en el que se ha utilizado. Puedo leer a lo mucho, si no logro comprender esa palabra, lo mucho es las primeras 3 líneas de ese párrafo donde, dicho de otra forma, las 3 oraciones previas a donde se encuentra esa palabra y las 3 oraciones siguientes, ¿sí? Esa sería como una técnica para ver en qué contexto se está utilizando esa palabra, ¿sí? Y no es necesario irme al párrafo 1 y luego al párrafo 3 para comprender qué es lo que significa eso. Sobre todo porque en este tipo de examen del TOEIC y el TOEFL, ya nos están dando opciones, generalmente 4, de 4 a 3 opciones que contestar, donde no es necesario analizar tanto para responder, ¿sí? Ahora, yo les voy a compartir a ustedes este enlace, que está aquí, para que ustedes pongan en práctica estas 4 técnicas. Aquí vamos a encontrar un reading. Y tenemos una indicación. Por ahí. Les quiero mostrar el reading en sí. Aquí tenemos el reading 1. Aquí nos aparece estas 4 párrafos. Y nos aparecen estas preguntas, donde nos aparecen pues opciones para contestar. La primera, que dice question 1, which animal do people think may be the cleverest? La número 2, what other beings are dolphin-like many ways? Ok, veamos estas preguntas. Ahora, la número 1, which animal do people think may be the cleverest? Ok. Leamos el texto, pero aplicando las técnicas, ya sea el skimming, scanning, para buscar la información de esto. Según su información. ¿Hola? Chimpancé. Vaya, vamos a ver el texto primero. Pero si veamos, Máximo, si a usted le tocara buscar la información en el texto, ¿qué técnica aplicaría para esta pregunta? Ya la busqué. ¿Ya la buscó? Lo vi rápido. Ah. Chimpancé. Ok, vaya, excelente. Entonces, ¿qué técnica utilizó? ¿Skimming o scanning? Skimming. ¿Será? Veamos. Aquí está el texto. Which animal do people think may be the cleverest? ¿Dónde encontró la respuesta? In the first paragraph. In the first paragraph. First line. Okay. The first line. Okay. ¿Y qué hay de esta parte? Esta parte. No sé si están viendo el mouse.
Yes. Ajá. ¿Será entonces los chimpancés? Dolphin. It's dolphin. Dice, sin embargo. Okay. Uh-huh. However, there is proof. Uh-huh. Listen, there is proof that dolphins may be even cleverer than these big apes. So, according to the question here, which animal do people think may be the cleverest? Big apes, said. Chimpanzee doesn't. No. Big apes means. Big apes. Okay, but big apes means like the group of that this is referring to. It's not an animal. It's like the general group of it. The answer is a dolphin. Okay, the answer is dolphin. Yes. The answer is dolphin. Vaya, ¿por qué es dolphin? Básicamente porque, vaya, la oración, si nosotros la leemos completamente, dice, por muchos años las personas creyeron que el animal más listo después del hombre eran los chimpancés. Pero en la segunda oración está refutando eso. Dice, sin embargo, hay prueba de que los delfines podrían ser aún más inteligente que estos big apes. Big apes hace referencia al grupo de animales, en este caso haciendo referencia a los chimpancés. No sé si me doy a entender. Sí, sí. ¿Sí? Vaya, digamos, Big Apes se traduce como estos grandes simios, ¿sí? Por hacer referencia a los chimpancés. No está identificándolos directamente, sino que los está agrupando en sí en una categoría. Entonces, Big Ape sería una categoría. ¿Sí, Máximo? No sé si queda claro. Sí, ok, ok. Sí, vaya. Yes. Excelente. Bien, so veamos la pregunta número 2. Dice, what other beings are dolphin like in many ways? Fish or reptiles? Fish. Fish. What other beings are dolphin like in many ways? Reptiles. Reptiles. We have to look for the information here. Let's take a look of the paragraph. Okay, where is that information? You said not a fish. No, it's like a fish, but it's not a fish. It's not a fish. Mm-hmm. Read the information. A mammal, this. Okay. Okay, but probably we are not seeing the rest of the information here because here we have like the other options, men and animal. Men. So I don't know why it's separated, but there we have the other options. Creo que lo que les mostré aquí era solamente esas dos opciones, pero si bajamos un poquito aparecen las otras dos opciones. Ahora, ¿dónde encontramos nosotros esa información? ¿Qué nos dice? ¿En qué párrafo encontramos nosotros eso? Like a human being. Ah, like a human being, right? Sí. It says, although dolphin lives in the sea, it is not a fish, it is a mammal.
It is in many ways, therefore, like a human being. What does it mean, human being? Man. 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 Okay, so in this case, they are, the, answering the question number two is, what other beings are dolphin-like in many ways? So the answer is man. Take a look at the question number three. What have the scientists discovered about dolphins? There you have the options. My apologies, because I wasn't showing you that. What have these scientists discovered about dolphins? They can teach men talk to them. Men can know talk to them. They can speak to another, to one another. They understand simple language. Let's take a look at the paragraph here. Traten de aplicar este, las técnicas. Dolphins skimming, scanning. Have a simple language. Okay, dolphin have a simple language. What else? Mm-hmm. Okay, let's see. Option one, they can teach men to talk to them. Men can know talk to them. They can speak to one another, or they understand simple language. ¿Qué creen ustedes? De acuerdo al párrafo. They understand simple language. They understand simple language. Okay. Let's see the paragraph here. It says, dolphins have a simple language. Okay. They are able to talk to dolphins, but this will not be easy because dolphins cannot hear the kind of sounds make a third language with both he and the dolphin can understand. So if we go to this question number three, okay. Okay, in this case, they can teach men. Vaya, básicamente lo que no, la, vaya, la pregunta este, nos está diciendo que este, qué es lo que han descubierto los científicos acerca de los delfines. Ok. Que ellos le pueden hablar este, a los hombres. Ah, perdón, que la número uno. Este, que ellos le pueden enseñar a los hombres a hablarle a ellos. ¿Ok? Que este, los hombres pueden ahora hablarle a ellos. O que ellos pueden este, hablar o comunicarse entre sí. O ellos entienden lenguaje simple. ¿Qué nos dice el texto? Ellos tienen un lenguaje simple porque según leí decía de que ellos no pueden escuchar. No, pero es que la oración dice, ellos entienden un lenguaje simple. Ellos tienen un lenguaje simple, pero la oración aquí dice, ellos entienden un lenguaje simple. ¿Será? ¿Qué nos dice el texto? ¿Será que entienden un lenguaje simple? Yes. Yes. Ajá. Pero no puede ser muy fácil porque no entienden, no pueden escuchar, hablar
Los sonidos. Sonidos, ajá. Ellos no pueden escuchar este tipo de sonidos, ¿sí? Ahora, descartemos esa. Nos queda, they can speak to one another. Ellos se pueden hablar entre sí. O este, ahora los hombres pueden hablarle a ellos. O ellos pueden enseñarle a los hombres a hablarle a ellos. En ese caso sería la primera, teacher. Ellos pueden enseñarle a los hombres a hablarles a ellos. A ellos, ¿sí? Vale. ¿De dónde sacamos esa información? Vean lo que dice en la última parte. Make a third language which both he and the dolphin can understand. ¿Ok? So, aquí nosotros vamos aquí. Okay, they can teach men to talk to them. Okay, that's gonna be the answer. Okay, because they can teach each other in order to understand what they want. Number four, why is a third language necessary if men wants to talk to dolphin? Okay, cuando hablamos de third language, este hace referencia no a hablar este. Bueno, de cierta forma sí es otro idioma, ¿verdad? Pero este, a los delfines no comprender los sonidos que tal vez nosotros podemos emitir, este, se les enseña una tercera lengua. La tercera lengua pueden ser sonidos bien específicos que nosotros los humanos le podemos enseñar a los delfines para que realicen una acción. Por ejemplo, si los queremos llamar, nosotros les podemos enseñar a ellos a que con X sonido ellos tengan que venir, ¿sí? O es una especie como de entrenamiento que hay entre este tipo de animales, ¿sí? No sé si me voy a entender. Yes, yes. Okay, that's why it's a third language. So the question four, it says, why is a third language necessary if man wants to talk to dolphins? The dolphin language is hard to learn. Dolphin cannot hear men speaking. Most men do not speak English. Men want to talk to dolphin in secret. What do you think is the answer here? Number two. Number two, dolphin cannot hear men speaking. Okay, good. The question number five. In what way are dolphins friendly to men? Okay. In what way are dolphins friendly to men? They seem to like stories. They often follow ships. They often jump in ships. They often jump on ships. Or they like interesting thing about men. Number three. Number three. Chips. Okay, let's see. Let's take a look at this paragraph. The last paragraph. Dolphins are very friendly toward men. They often follow chips. There are many stories of dolphin guiding chips through difficult time and dangerous water. Waters, I mean. Okay, so they often jump on chips, right? It's not because they seem like histories, or they often follow chips. Or they often jump on chips. Mm-hmm. Probably it's the second one, right? They often follow ships, that because that's what the paragraph says. Okay, they often follow ships because that's what in that way is that dolphins are very friendly toward men. Okay, básicamente okay. Aquí en la número 5 nosotros es simplemente identificar información específica. Y nos dice directamente
este, que ellos usualmente siguen las embarcaciones, barcos, ¿sí? Y de esa forma demuestran que son muy amigables con los hombres, los humanos. ¿De acuerdo? So, that's why we have that answer in question number 5. What ways are dolphins friendly to men? Okay, so there we have that. This is the end of this activity. So if we click here, we can have the score. Because we have already solved this activity, I guess it's not going to be necessary to send a screenshot because we work on it together. Okay, so, and we have also read this paragraph. Because of the time, I'm going to switch to Spanish. Por el tiempo, debido al tiempo, este, bueno, yo quería este, desarrollar la parte del tema, pues que está un poco pendiente acerca de los gerundios, este, y no lo pude desarrollar, pues creía que este, me podía tomar menos tiempo explicar un poco este tipo de técnicas este, que se utilizan para leer este, textos, párrafos o libros, ¿sí? Así que lo vamos a trabajar el día de mañana jueves, iniciando clase, pues yo voy a comenzar con este, el pequeño review, feedback del tema de los gerunds. Deja de compartir. De momento, pues, este se nos ha ido prácticamente la hora. Bastante rápido, considero yo. Este que no hemos podido ver todo lo que traía para ustedes. Tenía una actividad, de igual forma la voy a este, dejar mañana para que usted la desarrolle. Y si se las tengo mañana, me la tendría que presentar hasta el día lunes. Así que este, creo que lo más conveniente sería dejárselas el día de mañana para que ustedes tengan tiempo de desarrollarla. En esta actividad este, vamos a poner en práctica la habilidad de writing. Así que, bueno, mañana les explico con más detalle qué es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? De momento, pues, desearles una feliz noche. Este, cuídense y nos vemos mañana a las 8 en punto. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night, everyone. Good night.